Mellado, Delivery Express España, quien ya participó en la mesa redonda anterior. Ella nos viene a hablar de producción y distribución sostenibles. Hablemos de Print on Demand POD. Así que invitamos y recibimos con un aplauso, ¿no?, a Arantxa Mellado, Delivery Express España. Vamos a hacer un cambio en... Un cambio porque desde allá no veo la pantalla. Así que, como tengo que dar datos chiquitines, tengo que acercarme. Y no tengo puntero para cambiar de pantalla. Aquí mi amiga Mon se va a cambiar. Así que, si me muevo mucho, no es que le haya puesto coreografía a la ponencia, sencillamente es que hay que cambiar pantalla. Muchas gracias. Pues bien, hemos hablado ya de los objetivos de desarrollo sostenible, hemos hablado largo y tendido en la mesa redonda anterior sobre estos objetivos de la ONU. Yo me voy a centrar en el número 12. El número 12 que dice que hemos de garantizar modelos de consumo y de producción sostenibles. Por este objetivo nos comprometemos, los países, no habla de las personas, los países y por ende los que hemos firmado, nos comprometemos a introducir cambios fundamentales en la forma en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. No podemos producir bienes y servicios de forma sostenible si no somos eficientes. La eficiencia es la clave de toda la sostenibilidad editorial. Eficiencia es utilizar el mínimo posible de recursos para conseguir nuestros objetivos. Pueden ser recursos de producción, pueden ser recursos logísticos, pueden ser recursos de, como hemos hablado antes, de diseño. De lo que se trata es de racionalizar lo que estamos haciendo para, con lo mínimo, conseguir lo máximo. Nuestra cadena de suministro del libro, la industria editorial, creo que estamos todos de acuerdo en que no es eficiente. Tenemos muchísimas virtudes, pero la eficiencia no es una de ellas. Por dos problemas. Primero, porque sobreproducimos y, en consecuencia, esta sobreproducción sobredistribuimos. Es decir, colocamos más de lo que podemos vender y generamos un sistema de devoluciones. Un sistema muy perverso porque hace que los libros circulen arriba y abajo, consumiendo mucho y produciendo nada. Se calcula que la industria mundial del libro produce entre una media del 10 y el 25% más de lo que el mercado demanda. Ojo, no hay que confundir devoluciones con sobreproducción. Hay muchos países en los que la tasa de devolución es del 5%. Enhorabuena. En España tenemos una tasa de devolución del 30%. Pero eso no quiere decir que estos países, como veremos ahora, no estén produciendo más de lo debido. Por ejemplo, en Francia. Francia tiene una tasa de devolución pequeña. Sin embargo, si vemos las cifras, yo las veo muy chiquitinas. No sé si vosotros las veis mejor. Sí, las veis bien. Sin embargo, Francia tiene en 2022 88,5 millones de ejemplares que no vendió. Hay un 20% de la producción francesa que no sale, o sea, que no llega a venderse. Y eso es lo que corresponde a ese año. Si a eso añadimos los libros que dejaron de venderse años atrás, el ratio de libros producidos y no vendidos es muchísimo mayor. En España, este año pasado, porque las cifras son de 2021, la verdad es que nos llegan las cifras con un poquito de retraso. A la hora de tomar decisiones estratégicas nos iría bien tener cifras un poquito más contemporáneas. Pero bueno, en España, 2021, 24 millones de libros que se producen y que no se venden. Lo mismo que en Francia, 24 ese año. Pero había sobras de los años anteriores. Si sumamos todo el histórico, todos los millones de libros que han dejado de venderse, nos encontramos con que los almacenes de los distribuidores están atestados de millones de libros. No tengo datos para México, por una sencilla razón. No tengo datos para México por la sencilla razón de que descubrí que estaban agregados los datos comerciales con los datos del libro de texto. Eso me ha impedido poder tener una idea clara de cuál es el ratio de sobreproducción en México. Pero por lo que intuí, de lo que vi, creo que también tenéis el mismo problema que el resto del mundo. Nos pasa a todos igual. Por lo tanto,
hemos globalmente de encontrar soluciones a eso. No solo producimos muchísimo, sino que es que luego a la hora de la verdad tampoco vendemos. En la última congreso de los libreros de Madrid, fijaros, es que no veo. Se dieron datos importantísimos sobre el porcentaje de ventas anuales de libros en stock. Fijaros, es que nada más, un 0,1% de los libros a la venta, en este caso en España, venden más de 400.000 ejemplares. El resto, el 85%, vende menos de 50. Estamos hablando de millones de libros de los cuales se venden menos de 50 ejemplares. La tirada media es de 3.500. Y es más, como media, el 30% de los libros que se venden en España no tienen ninguna venta. Cero. No se está vendiendo nada. Se está produciendo, no se está vendiendo. Ahí hay problemas de otro tipo, ¿no? O sea, no corresponde aquí ver por qué no se están vendiendo. Pero bueno, quedémonos con el dato, que esos libros no se vendieron, pero sí que estaban producidos, sí que estaban estocados. ¿Cambias, por favor? ¿No? Ahora, ya. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos produciendo una media del 25% más de lo que demanda el mercado? Por una parte, que vas muy rápido. Bailas tú más rápido que yo. Por una parte, por el precio de la impresión en offset. El offset es engañosamente barato. El offset tiene una economía de escala que hace que conforme aumentamos las cantidades producidas, bajen los precios. Se basa en planchas. Lo caro es producir esas planchas, ¿no? Esas planchas de aluminio. Conforme más libros tiremos, más libros imprimamos, más vamos a rentabilizar las planchas. Pero que el precio de una tirada larga de offset sea barato no quiere decir que sea ni lo más conveniente ni lo más rentable para nosotros. Aún así, el editor en muchas ocasiones ve más el pan para hoy que el hambre para mañana y acaba haciendo enormes tiradas que inundan el mercado. La segunda razón por la que producimos más de lo que necesitamos es que la dinámica de funcionamiento de las cadenas de suministro del libro no siempre benefician una tirada ajustada y racional. Hay librerías que trabajan en consignación, librerías que piden más de lo que se necesita. Hay una serie de problemas muy particulares para cada una de las economías, para cada una de las culturas empresariales de cada país, pero que redundan en que al final acaben circulando libros en exceso. La consecuencia de todo esto es lo que llamamos el modelo de oferta. ¿Modelo de oferta? Bueno, empiezo. En el modelo de oferta, ¿no? No se nos mueve. No te preocupes si no, ¿eh? Para que estéis intrigados. Es toda una táctica. Estamos generando interés. Luego llegaremos al modelo de demanda. ¿O no? Me parece que no. ¿No? Bueno, pues vamos a ver cómo improviso sin un apoyo gráfico. El modelo de oferta es aquel en el cual se produce una cantidad. ¡Ay, casi! En el que producimos una cantidad de libros que es la que nosotros creemos que vamos a vender y no la que realmente nos pide el mercado. Normalmente se debe, esa cantidad de libros que creemos que vamos a vender, lo apoyamos también sobre la base de la creencia de que trabajando con unas tiradas muy grandes vamos a vender mucho más. En ese modelo de oferta lo que procuramos es colocar en las tiendas, muy bien, ¿es este? ¿Sí? Sí, fenomenal, gracias. Bueno,
Pues retrocedo y voy a centrarme. En ese modelo de oferta, normalmente intentamos seguir un patrón de lo que sería el ciclo de vida del libro, en teoría, ¿vale? Entonces, este sería el ciclo de vida del libro ideal. Tenemos un lanzamiento, tenemos una novedad, vamos a hacer una tirada larga porque esperamos colocar muchos títulos en el mercado. Los vamos a hacer en offset, obviamente, porque es lo más barato. Fijaros la curva, vamos vendiendo, progresamos adecuadamente, poco a poco esa curva va bajando, las ventas disminuyen, obviamente, ya no es una novedad, hemos vendido. Y a partir de los 6-12 meses, siendo muy optimistas, necesitamos reimprimir. ¿No? O sea, hemos agotado lo que teníamos, tenemos que imprimir y en ese caso ya nos planteamos un offset o un digital. Y al final, pasado ese tiempo, nos encontramos con que la demanda ya es poquita. La demanda ya son unos cuantos títulos. Idealmente, en teoría, toda esa enorme producción que hemos empujado a las librerías ya la hemos vendido y nos encontramos con una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Reimprimimos cantidades pequeñitas para hacer frente a esa demanda de 20, 30 libros anuales, o ya decimos, no, nos metemos en ese huerto y desestocamos. Dejamos el libro disponible, no disponible. Esa es la teoría, y así nos gustaría que fuera a todos. La cruda realidad es que empezamos la novedad con una tirada larguísima, inundamos las librerías con todos esos libros, al cabo de 2 semanas las librerías dicen que tienen que hacer sitio para lo que viene después, que es mucho. Tenemos una enorme cantidad de devoluciones y, de repente, ¡pap!, la demanda, nuestra pretendida demanda, cae en picado. Y nos encontramos con un montón de libros en el almacén con los que no sabemos qué hacer. O bien, destruimos y nos encontramos con que también, o sea, tenemos una demanda recurrente y muy pequeñita, pero para la que no tenemos stock, no podemos hacer frente. Las consecuencias... Devoluciones, logística inversa. Inundamos el mercado de camiones que vuelven otra vez a la librería, al almacén, cargados de libros. Un 25% se calcula. Si hablas con algún distribuidor de España, te dirá que de 25% nada, que un 30%. Eso por un lado. O te puedes encontrar otra consecuencia, que es la rotura de stock. Y pérdida de ventas por demanda desatendida. Si pudiéramos sumar la cantidad de pérdidas de ventas que tenemos por demanda desatendida, llegaríamos a la conclusión de que dejamos de ganar muchísimo dinero, no solo las editoriales, también las librerías y por ende los distribuidores, porque todos toman una porción de ese negocio del libro. ¿Podemos hacer algo? Pues sí, sí, sí. Tenemos que hacer ajustes. Tenemos que imprimir de forma eficiente y tenemos que distribuir de forma eficiente. Hemos de pasar de un modelo de oferta a un modelo de demanda. Hemos de pasar de intentar colocarlo todo para escuchar al mercado, lo que hablábamos antes, tomar datos sobre lo que está pidiendo y a partir de ahí tomar decisiones de impresión y distribución. Este sería el ciclo del libro en un modelo de demanda. Es también muy teórico y muy ideal. Pero en este modelo de demanda, ya en la novedad, nos tenemos que preguntar qué tipo de tirada hacemos. ¿Más ajustada? Y luego hacemos reimpresiones, una tirada larga. Luego, al cabo de un tiempo, empezar ya con reimpresiones cortas. Y al final, empezar a trabajar sin stock. O sea, en este ciclo, en modelo de demanda, somos mucho más conscientes de lo que necesitamos y de cómo hemos de producirlo. Si os fijáis, la línea roja de ejemplares y la línea verde de demanda van muy pegados. Siempre vamos a producir algo más. O sea, tenemos casos en los que no, siempre vamos a tener un porcentaje de libros extra por si acaso. Pero vamos a intentar que estas dos líneas se ajusten lo máximo posible. En cuanto a las novedades, no todos los libros, por ser nuevos, necesitan tiradas de más de 1.000 ejemplares. Hay libros que nacen ya con vocación de satisfacer la lectura de un nicho en concreto. Hay otros que sí, que tienen vocación de bestseller o de longseller. Para eso sí que necesitamos grandes cantidades. El primer análisis que tenemos que hacer cuando empezamos a crear un libro, en ese primer instante del ciclo de vida del libro, es pensar, bueno,
¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿A quién quiere llegar este libro? ¿Qué posibilidades tiene de llegar al mercado? Y a partir de ahí tomar decisiones. Y si esas decisiones las podemos tomar informadas por una preventa o informadas por una comunicación activa con nuestro distribuidor y las librerías, podremos acertar más. Creo que nos hemos comido bastante tiempo con todo esta, con nuestra coreografía, con lo cual no voy a poder explicar más. Luego, si queréis, durante la comida podemos hablarlo. Pero podemos utilizar la preventa para calcular las tiradas. La preventa es importantísima. En e-commerce, la mayoría de las librerías grandes tienen la posibilidad de hacer preventa. Se puede hacer preventa también con las librerías. Y de esa forma vamos a llegar al momento de tomar decisiones de impresión con unos datos bastante claros sobre cómo tenemos que actuar. Luego, además, si los datos tampoco están muy claros, podemos tirar a impresión digital y hacer una reimpresión rápida. O sea, hemos de tirar al suelo todas esas leyendas negras que hay sobre la impresión digital, sobre su calidad, sobre su rapidez. Hoy en día, si las máquinas son de calidad, los libros que se producen prácticamente no se distinguen de los libros producidos en offset. Los libros en negro, desde luego. Los libros en color, hay que tener un ojo muy experimentado para saber qué ha sido producido en offset y qué ha sido producido en digital. ¿Tiradas de más de 1,000 ejemplares? Offset, sin dudarlo. Es lo más económico. ¿Tiradas por debajo de los 1,000 ejemplares? Planteémonos el digital. Y luego, después de las novedades, tenemos dos etapas del ciclo de vida del libro. Esa etapa en la que se mantiene permanentemente, en la cual vendemos unos 500, o entre 500 y 2,000 libros anuales. Es el caso de los long sellers. A ver, si atendemos a long sellers como Harry Potter, pues van a ser muchísimos más. Eso es el top de los long sellers. Pero normalmente hay libros que se van vendiendo de 500 y 500 a cada año. Esos tienen que tener un tratamiento especial. Y luego, al final, nos queda la larga cola. Esos libros de los cuales vamos a tener ventas entre 20 y 100, a lo mejor 10 nada más, pero para los que todavía hay demanda y que tenemos que atender, porque tenemos esa vocación de servicio como editores, atender la demanda de nuestros lectores. La mayoría de los libros que están a la venta hoy en todas partes del mundo son fondo editorial, son esos long sellers y esa larga cola. En España es el 68%, en el resto del mundo, 2/3. Normalmente, el tamaño del fondo editorial es el mismo en casi todas las partes del mundo. Zack McIlroy es un consultor norteamericano. Los datos que tengo de otros países de Europa más o menos indican todos lo mismo. Hay 2/3. 2/3 de lo que tenemos de nuestro catálogo son los que nos están dando los beneficios. Hagamos escaso. Vamos a cuidarlos bien, vamos a intentar sacarles mayor rendimiento. Y para eso, imprimir en digital es lo más adecuado. Van a ser impresiones de menos de 1,000. Cuando hablamos de impresión digital, lo normal es acabar hablando de print on demand. No es lo mismo. La impresión digital es tecnología, es una forma de hacer libros. El print on demand es el modelo de negocio y el modelo de producción que se deriva de esa tecnología que nos permite hacer libros sin tener que imprimir planchas. Tenemos dos modelos derivados del print on demand, de la impresión bajo demanda. Uno es un sencillo modelo de impresión, el que llamamos el print to stock. Es la reposición de libros en almacén. Simplemente lo que hacemos es calcular cuándo vamos a tener que reponer y tener previsto esa reimpresión para que vaya directamente al almacén o a la librería. Segundo modelo derivado del print on demand, el print to order, trabajar sin stock ya. O sea, eso ya es el colmo de refinamiento dentro de lo que es la impresión digital. Se imprime un ejemplar, dos, tres, solo en el momento que se vende. Es una vuelta de tuerca más a lo que es la producción y la distribución del libro. Empezamos por el modelo en print to stock. Es la forma más eficiente de producir long sellers y lanzamientos con preventa. La estructura es muy fácil. O sea, de lo que se trata es de que, basándonos en los datos y basándonos en una comunicación fluida con la distribuidora o con la librería, el editor fije un stock mínimo y un stock máximo para cada uno de los títulos. Lo ideal sería automatizarlo.
lo ideal, ya llegaremos. De hecho, estamos en ello, ya vamos a poder reponer automáticamente. Pero basta con que tengamos en mente, con que creemos alertas. Entonces, si nosotros marcamos para cada libro exactamente lo que necesitamos, cuando lleguemos al stock mínimo, automáticamente generaremos una orden de reimpresión y podremos otra vez suministrar libros al almacén. Podrá ser automático o no. ¿Qué beneficios tiene esto? Sí. Para empezar, reduce las devoluciones. Vamos a llevar a la librería aquello que la librería necesite y vamos a tener la capacidad, además, para llevarlo a la librería cuando nos lo pidan. Ahorra muchos tiempos y costes de gestión, porque no tenemos que estar haciendo llamadas constantes a la imprenta, pedir presupuestos una y otra vez para poder tener esa reposición efectiva. Evitar la rotura de stock, sobre todo por errores en la gestión manual. Tenemos datos, ojo, volvemos otra vez a los datos, son muy importantes los datos. Tenemos datos de lo que tenemos en el almacén, tenemos datos de cómo se ha ido vaciando ese almacén y por lo tanto podemos actuar en consecuencia y podemos evitar esa rotura de stock y podemos evitar una demanda desatendida. Aumentamos la productividad de nuestro personal. Si el personal de la editorial no está pendiente de reimpresiones, de pedir presupuestos y todo fluye de una forma más eficiente y automatizada, la gente de nuestra empresa se va a poder dedicar a tareas mucho más importantes y productivas y evitar la destrucción de libros, porque no va a haber más de lo que necesitamos, sino solo lo que necesitamos. Y lo más importante, para lo que estamos aquí, reduce la huella de carbono asociada a la distribución y a la producción del libro. Vamos a hacer aquí ahora un paréntesis dedicado a esa huella de carbono. Lo ha dicho David antes, ha presentado una diapositiva parecida a esta, en la que se ve que lo que más carbono consume son las materias primas. Él tenía en su diapositiva un 60% porque sumaba ya directamente la fabricación de tintas con las materias primas. De ese pastel, de ese trozo, esa pieza grande del pastel dedicado a las materias primas, la mayoría está en consumo de papel. O sea, el papel es lo que realmente consume más recursos en todo el proceso de fabricación del libro. Por lo tanto, lo que es necesario, como decía Hugo antes, es tener la garantía de que trabajamos con proveedores de servicios que tengan y que nos puedan garantizar que están trabajando de la forma más sostenible posible. Tenemos etiquetas relacionadas con el papel, que son las dos de la izquierda, las de allí, la FSC y la PFC. Luego tenemos etiquetas de calidad, que son locales. Sería el caso de la derecha, que son las que no tenemos en España, la de AENOR y del certificado. Tenemos una quinta etiqueta. Estas son las etiquetas que tenemos en LibreExpress. Voy a presumir un poquitín. Y voy a presumir porque tenemos la EcoVadis Gold, que es una etiqueta que se da, o sea, es una categoría, un premio que se da a las empresas que son sostenibles en su totalidad. O sea, no es ya usar el papel de una forma o de otra, sino que todos los procesos son sostenibles. Hay Gold, Silver, bueno, en fin, tenemos la Gold y voy a presumir. El Instituto de la Coedición de Cataluña ha creado un calculador de huella de carbono. Como decíamos en la mesa redonda anterior, hay bastantes calculadores. Tenemos uno, el Sevier ha creado el suyo, diferentes asociaciones internacionales han ido creando otros diferentes. En España tenemos este, que es la calculadora ambiental Book d'Appert, que funciona bastante bien en nuestro caso. No voy a entrar en detalle sobre el ejemplo concreto que voy a poner porque nos llevaría mucho rato y además son cifras muy pequeñitas. Lo que me gustaría es que vieras cómo en base a los cálculos que hace la calculadora, imprimir de una forma u otra puede tener un coste totalmente diferente. En este caso, lo que vamos a ver es este libro que se llama Alerta Greenwashing. Es un libro de 300 páginas que creo que medía 13 por 21. Se hizo un cálculo de huella de carbono atendiendo a diferentes formas de impresión y a número de ejemplares. Y fijaos cómo en digital, 500 ejemplares, la huella de carbono es sensiblemente menor que hacer 1.000 ejemplares en offset o 500 ejemplares en offset. En el caso de 500 ejemplares offset o digital, va a depender del tipo de libro, va a depender del tipo de papel, pero me gustaría que os quedarais con la idea de cómo hacer
1.000 ejemplares en offset puede ser barato, quizás sí, ecológico, no. Por contra, imprimir en digital, pues a lo mejor tiene más consumo de agua, a lo mejor se genera más residuos. Lo que pasa es que los residuos los podemos reajustar. El consumo de agua vamos a poder disminuirlo con ayuda de la tecnología. La huella de carbono va a ser más difícil. A otro nivel, viéndolo desde otro punto de vista, estas son las ecoetiquetas que ha creado Elsevier para sus libros. Elsevier tiene unos códigos QR... Elsevier tiene unos códigos QR que muestran, que permiten al lector ver cómo afecta el libro que tiene en las manos a la huella de carbono. Y fijaos, no sé si se ve, bueno, podéis ver la diferencia, ¿no? Uno consume 1,2 kilos, el otro consume 2,1 kilos. Bueno, pues el que consume 2,1 kilos es el digital. Leer ese libro en digital, que tiene 300 páginas, es el equivalente a recorrer 10 kilómetros y pico en coche, 14 kilómetros en avión y 12 horas de tele. Leer un libro parecido en papel es sensiblemente menos costoso a nivel de sostenibilidad. ¿Qué ventajas tiene trabajar en un modelo 1:1? Cierro ese paréntesis sostenible. Trabajar sin stock, el segundo modelo. Hemos visto una forma de reimprimir sosteniblemente, de forma muy eficaz. Ahora vamos a ver todo lo contrario. Vamos a trabajar sin stock. Partimos de stock cero. Hemos roto el stock y aún así vamos a vender libros. Y aún así vamos a vender muchos más libros. Es el print to order. En este caso, como no tenemos libros que colocar en la librería, lo que hacemos es trabajar los metadatos. Trabajamos muy, muy bien los metadatos y los colocamos de esa forma en las librerías. Si pensáis, o sea, la mayoría de las editoriales se espantan cuando dices, no vas a tener stock. Oh, no me van a ver en la librería. Cuando entre en la librería no me verán. No te van a ver ni a ti ni a nadie que esté haciendo papel. ¿Qué capacidad tiene una librería hoy en día? ¿Cuántos libros puede mostrar una librería mediana? Como máximo 30.000. No estoy hablando de cadenas de librerías. Estoy hablando de librerías de barrio. En España se publican una media de 70.000 títulos anuales. Aquí creo que la media son de 30.000 títulos anuales. El nivel de novedades que van llegando a las librerías cada vez es mayor. ¿Creéis de verdad que vuestros libros van a poder estar más de 2 semanas en las mesas de las librerías? La realidad nos dice que no, ojalá, ojalá. Donde van a estar vuestros libros es en los catálogos online, en el e-commerce de las librerías, en los buscadores. Y para ser visibles hay que utilizar muy bien los metadatos. Os animo a venir esta tarde a la charla de Metabooks porque os lo aclarará mucho más. En fin, trabajamos solo con metadatos y aún así vendemos. ¿Qué ventajas tiene el trabajar así sin stock? Trabajar, ojo, tengamos claro, ¿eh? O sea, trabajar sin stock es adecuado para un tipo de libro determinado en un estadio vital determinado. Pero si lo hacemos, inversión cero, no hemos de imprimir. No hay que adelantar dinero de imprenta. No tenemos costes de almacenaje, no hay stock. No tenemos coste de destrucción de ejemplares. No hay ejemplares. No tenemos coste de gestión de devoluciones porque no hay devoluciones. El libro producido en print on demand no tiene derecho a devolución. No es algo que nos hayamos inventado nosotros, forma parte de las normas de la cadena de suministro del libro, creo que es la número 7. Si el libro está defectuoso, obviamente se va a devolver. Si cuando llegas a casa decides que el libro no era lo que te apetecía, pues te lo vas a quedar porque es un libro que ha sido hecho para ti. Y no tiene barreras de entrada. No se necesita nada más que entregar los archivos a la imprenta. Es 100% eficiente y es altamente sostenible. Más ventajas. Podemos aumentar el catálogo editorial a la venta. Como no tenemos stock, nos podemos permitir tener todos los libros a la venta. La consecuencia, bibliodiversidad. Aumenta la bibliodiversidad. Libros para todos los públicos, cada lector con la lectura que necesita. Podemos reincorporar libros descatalogados del fondo editorial. Podemos incorporar libros que en un modelo tradicional serían un riesgo. Autores, noveles, lenguas muy minoritarias, temas muy de nicho. Podemos aumentar también, en el momento que aumentamos los libros a la venta, vamos a aumentar también el número de ventas. O sea, vamos a salir beneficiados. Recordemos que no hemos invertido nada. Y esto es importante, vamos a poder arriesgar
vamos a poder exportar sin riesgo y sin coste. La forma más sostenible, barata y eficiente de vender libros en cualquier parte del mundo es el print to order. Lo que salta el mar, lo que salta países, son los archivos de imprenta, no son los libros. El libro se imprime localmente, que eso es algo que no dijimos en la mesa redonda. Una de las claves de la sostenibilidad es producir localmente. A través del print to order hecho correctamente, vamos a imprimir localmente en el país donde vendamos y vamos a poder vender nuestros libros en todas partes. ¿Eh? ¿Y eso qué es? Pues reducción de huella de carbono y sostenibilidad ambiental. Como vamos muy justitísimos ya de tiempo, parte ha sido culpa mía. Bueno, os quería explicar cuál era la conexión entre librería y el consumidor, entre editorial y el consumidor final. Lo dejamos para otro momento. Y concluyo ya. Tenemos que comprometernos a introducir los cambios fundamentales en la forma en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. Tenemos los medios a nuestro alcance y habéis visto, las barreras de entrada son mínimas. Es una cuestión de voluntad y de ganas. Y hasta quedo a vuestra disposición. Tenéis aquí mi correo electrónico, si tenéis cualquier duda, estaré encantada. Muchísimas gracias. Gracias, Arantxa, por esa interesantísima presentación. Y vamos a seguir inspirados en este día porque vamos a conversar y vamos a tener una segunda charla Inspira con don José Manuel Anta. Les cuento que él pertenece a la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, PANDE, International Publishing Distribution Association de España. Desde 1997, José Manuel desempeña la labor de director de esta Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores, FANDE, organización que agrupa en España a más de 160 empresas dedicadas a la distribución de libros, revistas, diarios y contenidos digitales. Desde 2015, también es el director de la International Publishing Distribution Association, con sede en Madrid. Ha participado como ponente en diferentes jornadas y seminarios sobre el sector del libro, las publicaciones y los contenidos digitales. Asimismo, es el coordinador del Encuentro Internacional sobre Innovación del Libro y la Lectura, Read Imagine, y que se celebra cada año en Madrid. Ha publicado artículos y entrevistas en publicaciones españolas y extranjeras relacionadas con el sector de la distribución de productos culturales y de ocio. Damos un aplauso y recibimos entonces a José Manuel Anta. Bueno, muchas gracias. Un placer y un honor estar aquí esta mañana. La verdad es que es un gusto poder compartir con todos los representantes de la industria del libro de México este rato, poder conocernos y poder a partir de ahora colaborar, estoy seguro, en multitud de proyectos y de ideas. Muchísimas gracias a Marifé y a todo el equipo de Contec por invitarme. Es un gusto el colaborar siempre contigo, Marifé. Y bueno, voy a hablar de una serie de cosas, de cuestiones, de temas que durante el transcurso de la mañana se ha estado comentando. Y que quiero de alguna forma también tratar de plantearles, por una parte, qué herramientas hemos desarrollado en el caso de España para dar cobertura a cada uno de esos desarrollos que, por ejemplo, mi buena amiga Arantxa acaba de presentar, y también desde un punto de vista internacional, cómo está evolucionando la comercialización de libros en sentido amplio, hablando de distribución, pero también del mundo de la librería, pues con las últimas tendencias que se están desarrollando en mercados internacionales y en muchos casos impulsadas también o desarrolladas a partir de la pandemia que sufrimos. No me voy a detener demasiado, son datos del mercado del libro en el mercado que más conozco, el de mi país, el de España, que ya Arantxa ha comentado, pero bueno, pues dar una radiografía desde un punto de vista cuantitativo de un mercado. Se apuntaba a la cuestión de las devoluciones, que efectivamente somos, Spain is different en esto, comparado con el resto de mercados europeos, y el volumen de devoluciones está en torno al orden del 30%, con todo lo que implica eso.
¿En qué situación está el mercado en cuanto a tamaño de mercado? Estos son datos de 2022, presentados por GFK en un acto que organizamos en Madrid en febrero pasado. Y como ven, por ver alguno de los efectos positivos de la pandemia le ha venido bien al mundo del libro. Estos son datos de tamaño de mercado en libro impreso, en libro en papel, excluyendo libro de texto. Entonces, vemos que el año posterior a la pandemia, a partir del año 2021, se produjo un rebote muy importante en el mercado, en crecimiento, volviendo a recuperar niveles de facturación en el caso de España de hace 10-12 años. El año 2022 ha sido el año de la prueba de si ese rebote se mantenía y la realidad es que ha sido así. El mercado ha seguido subiendo un poquito, no en las cifras, evidentemente, de 2021, pero sí se ha mantenido. Esto no es una cosa exclusiva de España. En el caso de países europeos, más o menos se replica el mismo modelo. Con lo cual, como conclusión general, estamos viviendo una situación interesante, o hemos generado un activo. La pandemia, a nivel general, ha supuesto el que muchas personas o vuelvan a leer o vuelvan a recuperar el hábito de la lectura de libros impresos y esa lectura la han mantenido, y compra, lectura y compra de libros, durante el año 2022. Después de esa imagen cuantitativa, bueno, esta es una presentación que siempre utilizo para, sobre todo para intentar explicar a personas que no trabajan en el sector del libro la complejidad de la cadena de comercialización de este sector. Ustedes supongo que lo vivirán y lo sufrirán, pero bueno, aquí lo que se trata es de representar todas las funciones que se reproducen o que se llevan a cabo desde que un libro sale de las manos de un autor, se gestiona en una editorial, se produce toda la cadena de comercialización y, por supuesto, con distintos niveles de flujos, un flujo físico, que es el del propio libro, que además tiene un flujo de ida y vuelta por esta cuestión de las devoluciones, pero que hay otras dos capas de flujo, como son los flujos de información, que hablaba también Arancha, la necesidad de información entre los distintos escalones de ida y vuelta, y el flujo económico que también se produce de abonos, cargos y demás. Si toda esta multiplicidad de funciones, hablando siempre del libro impreso, le añadimos la cuestión de que vivimos en un sector en el que el volumen de productos, yo no conozco ningún otro sector que tenga un número de referencias como el mundo del libro, estamos hablando en el caso de España, en un año se producen 80.000 títulos distintos, pero si acumulamos toda la oferta viva de libros de los títulos de los últimos años, estamos hablando, cifras que manejan las librerías españolas, en torno al millón de títulos disponibles. Imagínense lo que supone cada uno de esos tres niveles de flujo multiplicado por un millón de títulos posibles. La complejidad es inmanejable y es uno de los retos que tenemos. Es uno de los retos el hacer sostenible todo ese entramado inicialmente desde un punto de vista económico. Es decir, estos flujos generan errores, ineficiencias y es necesario hacerlo sostenible desde un punto de vista económico y, como no, también de forma añadida desde un punto de vista medioambiental. En este sentido, y un poco describiendo lo que son las líneas generales del mercado del libro que conocen de sobra, pero bueno, pues apoyándome en el caso de España, voy a hablarles ahora de una serie de tendencias a nivel internacional que se están produciendo en el ámbito de la comercialización, como decía. Todas ellas apoyadas en artículos que se han ido publicando tanto en la prensa general como en la prensa especializada en distintos países del mundo. Bueno, uno de ellos es, para poder asumir toda esta cuestión, es necesaria también la creación, en el ámbito de la distribución, de economías a escala. Entonces, lo que se está produciendo es una evolución de fusiones, de creación de unidades de negocio más grandes, no solamente en el ámbito de la distribución. Conocen también que en el ámbito editorial, procesos de fusiones y desconcentraciones son cada vez más habituales. Un ejemplo a ambos lados del Atlántico, el reciente del intento de fusión entre el grupo Penguin Random House y Simon & Schuster, que no llegó a buen puerto, pero que tendrá un segundo episodio, me imagino que en breve, o en el caso de Europa, el reciente y aprobado entre los dos grandes editores de Francia, Hachette y Editis.
Es decir, en todos los niveles se da esa concentración. Este es un ejemplo en el caso de España de dos unidades de distribución. También en el caso de la distribución digital se da esos procesos de fusiones. Aquí un caso de Demark adquiriendo la plataforma de distribución digital en España, la más importante, que es Libranda. O en el caso de Bookwire, de la empresa de origen alemán, adquiriendo la plataforma digital, en este caso, de Brasil. También otra tendencia interesante es la diferenciación entre las cuestiones que tienen que ver con la pura logística del libro de la parte de comercialización. Este es un ejemplo, en el caso de Italia, en el que uno de los principales grupos editoriales llega a un acuerdo con un operador logístico para subcontratar todas las cuestiones relacionadas con logística del libro con ese operador. Pero no solamente ese grupo editorial, sino otros grupos editoriales también han llegado a acuerdos y de alguna forma han considerado que la logística ya no es una cuestión prioritaria que tengan que tratar y que genere costes para el propio grupo, sino que las han externalizado y deciden aplicar recursos en otras áreas para poder facilitar la venta del libro. A mí este modelo me parece interesante y creo que veremos movimientos y acontecimientos en esa línea de cara al futuro. Separarla, vuelvo al ejemplo de Italia, esta es una empresa italiana, separarla de la parte de comercialización y también desde mi punto de vista va a ser muy interesante el desarrollo de empresas especializadas en la comercialización del libro. Como comentaba Arancha y el modelo que hablabas de la impresión en la que no hay costes añadidos en lo que tiene que ver con la impresión, y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no es que no haya costes, es que necesitas reformular hacia dónde vas a enfocar tus costes. Tendrás que aplicar costes en la comercialización del libro, en hacer conocer que existe este título, cuando además estamos hablando, como comentaba antes, de millones de títulos disponibles. ¿Cómo consigo hacer llegar mi título al lector adecuado, a la comunidad adecuada? Eso requerirá posiblemente apoyarse en especialistas en distintos ámbitos. En este caso es una empresa que hace esa labor para editores italianos. En el caso de Francia es muy habitual esa figura con lo que los franceses denominan diffuseur. Cualquier editor francés contrata con un distribuidor para la parte logística y con un diffuseur para la parte de comercialización. Desde mi punto de vista, esos modelos van a estar en desarrollo en distintos países y tienen todo el sentido. La parte de impresión bajo demanda. Este es en el caso de Alemania, quizás el proyecto más avanzado que aúna distribución logística con impresión bajo demanda. El grupo Libri lo que ha hecho ha sido unificar en sus instalaciones de distribución las máquinas de impresión bajo demanda de la empresa que también forma parte del grupo, Books on Demand, de tal forma que cuando un librero alemán hace una petición de un libro, para él es independiente si el libro ha salido de una parte del almacén o si ha impreso específicamente para él, al final confluyen en un único espacio para hacerlo llegar. Desde mi punto de vista, veremos modelos también en esa línea. El mundo de las librerías, también en reformulación precisamente por todos estos cambios. Les invito, si no conocen, los trabajos del profesor Ryan Raffaelli de la Universidad de Harvard, que ha analizado en un mercado tan competitivo como Estados Unidos por qué las librerías independientes están viviendo una situación de revival, una situación de crecimiento. Él lo apoya en lo que denomina las tres Cs que deben cumplir una librería: conveniencia, comunidad, curación. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle por la limitación del tiempo, pero les recomiendo a seguir los trabajos del profesor Raffaelli en ese ámbito de las librerías. Vinculado a cómo están colaborando desde el sector del libro las librerías, no como una forma aislada, sino con todo el sector, con distribuidores y editores, para intentar balancear una situación con respecto a otros agentes, pongamos de nombre, Amazon, fundamentalmente, en cómo está haciendo cambiar los estándares y demás y los mercados del libro en distintos países. Varios ejemplos al respecto. En el caso de España, Todos tus libros, plataforma creada por la Confederación de Libreros, con apoyo de editores, distribuidores a la hora del suministro de libros, para que a través de esa plataforma creada por los libreros independientes poder crear un contrabalance, digamos, a Amazon. Me imagino que lo conocen, en el caso de Estados Unidos, con Bookshop. También surge en un momento
muy apropiado, 3 meses antes del confinamiento, del lockdown en Estados Unidos, lo que acelera su plan de negocio y que permite que muchas de las librerías que estaban cerradas se apoyen en este sistema para poder facilitar el envío de libros directamente a los hogares de muchos lectores americanos que no podían visitar las librerías. Evoluciona rápidamente durante el año 2020 y a finales de 2020 da el salto a Gran Bretaña, se crea Bookshop UK y con idea de poder seguir desarrollándose en la Europa continental en las próximas fechas. Un ejemplo en el caso de Alemania con la plataforma Shop Daheim, que creó el grupo de librerías Thalia, pero que reunió a otras cadenas de librerías alemanas. No era un grupo específicamente para ellos, sino que trataba de incorporar a otras cadenas, a libreros independientes. Se creó en un tiempo récord para dar precisamente salida a, sobre todo a pequeñas librerías que se encontraron con que estaban cerradas y que no tenían fórmulas o sistemas para poder hacer llegar los libros a sus clientes. Y desde el punto de vista de las cadenas, el cambio tan importante que está viviendo una cadena que hasta bien reciente los libreros en Estados Unidos consideraban como su enemigo. Recordarán la película aquella de Meg Ryan y Tom Hanks con la librería pequeña y Barnes & Noble, que era el monstruo que quería acabar con la librería pequeña. Bueno, pues ahora Barnes & Noble se ha convertido en el aliado de los libreros independientes frente al enemigo común, que es Amazon. Motivado también por el nuevo responsable de Barnes & Noble, que es el señor James Down, que también es el responsable de la principal cadena de librerías de Gran Bretaña, Waterstone, en el modelo general de dar capacidad a cada librería de funcionar casi como una librería independiente. Es decir, somos una gran cadena, tenemos las ventajas de formar parte de una gran cadena, pero funcionamos localmente como una librería independiente en función de las necesidades de mi barrio o del pueblo o de la ciudad donde estoy ubicado. Vuelvo al profesor Ryan Raffaelli y es aplicar esos conceptos al caso de una cadena. En el caso de Italia, estos conceptos, la principal cadena de librerías italiana, Feltrinelli, los ha asumido como tales y está en un proceso de reformulación, incluso internamente, de cómo tiene que estructurarse las secciones, el papel de los libreros, considerando una librería del siglo XXI, poniendo el corazón en el espacio físico de la librería. Es decir, la librería tiene sentido como espacio físico, es lo que nos diferencia de otros operadores, como el caso de Amazon, y el papel del librero como recomendador. Pero aún así, utilizando también las ventajas y los beneficios que nos da la tecnología. Otro ejemplo español, vinculado también a crecimiento durante la pandemia. En este caso se trata de un mayorista, un wholesaler, como dicen los anglosajones, es decir, un distribuidor que está especializado en aportar servicios de valor añadido a las librerías, entrega rápida de libros, sistemas informáticos para poder acceder a cualquier libro que sea necesario. Bueno, pues ya había desarrollado esta tecnología antes de la pandemia, pero la pandemia lo aceleró. Al cerrar librerías, sobre todo las pequeñas, las librerías de barrio, lo que les facilitó es una web marca blanca que pudiera utilizarse con los logos propios de cada librería. En esos casos, esas librerías no tenían web, no podían suministrar libros al estar cerradas, pero le permitió de forma rápida suministrar libros directamente desde el propio almacén de la distribuidora al hogar de los lectores, de los compradores, en nombre de las librerías que utilizaban ese sistema. Les sirvió de salvavidas y siguió creciendo después de la pandemia. Actualmente en España son unas 800 librerías de tamaño mediano, pequeño, no contaban con página web, las que utilizan ese sistema. Por supuesto, sigue siendo el corazón de su negocio el espacio físico de la librería, pero esta herramienta les ha permitido abrir una ventana a poder ofrecer, por muy pequeños que sean, y volviendo a la idea de la limitación del espacio y de la posibilidad de ofrecer títulos que comentaba Arancha, cualquier título disponible a través de ese espacio digital. Esto se basa en un sistema, en una palabra anglosajona, una vez más, que es el dropshipping, que otros distribuidores, el dropshipping quiere decir pedir a una librería, pero el libro no pasa por la librería, sino que es el distribuidor el que entrega en nombre de la librería en el hogar del cliente, aunque el dato de la compra se queda en propiedad de la librería. Este sistema está avanzando a pasos acelerados y supone una alternativa interesante para muchas librerías.
Logista Libros, el principal distribuidor español, también lo ha desarrollado, así como un sistema que ha puesto en marcha recientemente para dar cobertura a cualquier librería o cadena de librería española con unos sistemas logísticos específicos para atender ese tipo de solicitudes. Por supuesto, imagino que en México ha sido también habitual, la pandemia lo que trajo fue una evolución muy importante del comercio electrónico del libro físico. En el caso de España pasó de antes de la pandemia a estar en un porcentaje de mercado en torno al 17-18% de mercado a en torno al 25-26% actual. Ahora mismo Amazon es la principal librería española. Les recuerdo que en España tenemos un régimen de precio fijo del libro. Amazon no puede competir en precios, pero sí en estándar de calidad y de servicio. Por eso son importantes estas alternativas, el crear herramientas para que las librerías puedan no tratar de igualarse a Amazon, pero que puedan ofrecer a los compradores herramientas similares. Arantxa lo ha comentado también en su presentación. Precisamente por esa evolución del comercio electrónico, como el fondo, con respecto a la novedad, estos son datos de Estados Unidos, pero son prácticamente replicables en la mayoría de los mercados. Ha ido pasando desde el año 2004, en el que la diferencia de facturación entre fondo y novedad para un editor estaba en torno al 50%, en cada una, a prácticamente los dos tercios que comentaba Arantxa representan actualmente el fondo y el tercio restante la novedad. Esto genera oportunidades, pero unos retos que ha apuntado Arantxa. Es decir, hay que hacer curación de todo el fondo histórico de las editoriales, hay que digitalizar, hay que saber cómo comunicar ese fondo, hay que utilizar herramientas como la impresión bajo demanda para poderlo explotar. Hay trabajo por hacer. Y también hay que buscar partners o herramientas tecnológicas o colaboradores que nos puedan ayudar en este sentido como editores para poder aprovecharnos, digamos, de ese cambio de tendencia. Me he permitido hacerles mención a varios de ellos. En este caso, Ingram, el mayor distribuidor de libros del mundo, con sede en Estados Unidos, pero que garantiza distribución global en todo el planeta, pues en su política de incorporar a su catálogo empresas interesantes a nivel mundial, adquirió Aerio hace ya unos años. Es una plataforma que permite básicamente, parecido a esa web marca blanca de lo que les hablaba, pero que permite insertar a cualquier empresa, llámese una librería, o incluso particular, pensemos en una celebrity en Estados Unidos que tiene miles de seguidores y que quiere recomendar libros a través de sus redes sociales o de su Facebook o de su Instagram, bueno, pues puede hacerlo a través de esta plataforma y el suministrador de esos libros, ya sean digitales o impresos, es Ingram. Pero la plataforma lo que permite es hacer esas labores de marketing y poder llegar a las audiencias necesarias en cada caso donde puede haber necesidad de nuestro libro. Redes sociales, bueno, no les voy a decir nada, cómo están evolucionando y volvemos a esa importancia del marketing y de poder localizar cuáles son mis audiencias y cuáles son mis compradores. Sobre todo en el público joven, ir a donde están. Pues ejemplos claros como en el caso de TikTok, que me imagino que conocen también cómo está evolucionando como también como canal de comunicación de libros en distintos países. Nuestros colegas italianos hablaban incluso de Twitch, que es la red social que utilizan los usuarios de videojuegos, también con alianzas con algunas editoriales. O especialistas, una compañía como Tandem Collective, no sé si la conocen, tiene la sede en Gran Bretaña, pero ya está operando en varios países europeos, especializada en desarrollar campañas de marketing en redes sociales para editores. Porque seguramente una campaña para un título determinado tiene sentido en Facebook y no en Instagram, o tiene sentido este título en TikTok y no en Twitch. Es decir, necesitamos especialistas que conozcan ese terreno. Y ya están surgiendo compañías de este tipo. O en Estados Unidos, con sede en Nueva York, Open Road Media, también creación de comunidades de clientes y de comunicación sobre títulos concretos de distintas tipologías a comunidades de clientes ha supuesto un incremento muy importante de ventas para editoriales de tamaño mediano o pequeño, porque estas empresas tienen sentido para editoriales medianas y pequeñas. Las grandes conglomerados empresariales ya lo tienen o tienen sus propios departamentos que desarrollan herramientas de este tipo.
pero una editorial mediano pequeña necesita colaboradores que puedan ayudar en ese sentido. O, pues qué les voy a contar, ya es recurrente en las últimas conferencias internacionales la incorporación de la inteligencia artificial a todo lo que tiene que ver, no a la creación, que es un tema, es un reto desde el punto de vista editorial, pero sí a la comercialización de libros, donde creo que hay oportunidades muy interesantes. En el caso de BookWire, ya ha empezado a utilizarlo en su sistema, herramientas de inteligencia artificial. O en el mundo del audiobook, sobre el que no voy a hacer spoilers sobre la conferencia de mañana, que desgraciadamente no voy a poder participar, pero el programa es bien interesante. Ahí es una presentación de mi buen amigo Javier Zelaya. Todos esos son sellos que están haciendo ahora mismo contenidos audio en español. Imagínense la cantidad de creatividad, referencias, proyectos que se están desarrollando. Por supuesto, se ha hablado de sostenibilidad medioambiental, un ejemplo de la guía que han desarrollado. Yo creo que hay que ir dando pasos pequeños y este tipo de guías o de resúmenes informativos, porque falta bastante información, creo que son interesantes. El caso desarrollado por nuestros colegas de Francia, del Sindicato Nacional de la Edición, o en el caso del Instituto de la Ecoedición, del que hablaba Arancha, en Cataluña, que está haciendo un trabajo muy interesante. En España también hace menos de un mes se ha creado también ese grupo de sostenibilidad en el ámbito de la Cámara del Libro de España, un poco en relación o parecido al modelo que David comentaba antes de Alemania. Y también se ha apuntado durante las sesiones la capacitación tanto de los profesionales actuales del sector como de los futuros jóvenes que deseen desarrollar su actividad en este sector. El tratar de atraer talento a nuestro sector, el quitar la imagen de que es un sector atrasado, anticuado. David también hablaba que eso en Alemania también hay ese lugar común de que el sector del libro es un sector poco innovador y poco atractivo. Bueno, pues yo creo que es labor de todos tratar de cambiar esa imagen. En el caso de España, se ha presentado desde el pasado mes de marzo la primera escuela del libro en español, apoyada por el sector en su conjunto, autores, editores, impresores, distribuidores, libreros, a través de sus organizaciones profesionales y en un proyecto desarrollado por la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Y creo que tiene mucho sentido. Esto es un artículo de hace menos de un mes en el principal diario español, El País. Bueno, pues creo que tiene mucho sentido esto y es también una de mis labores el hecho de estar aquí. Lo hablaba antes con Mónica, la posibilidad de crear ese puente atlántico hacia un lado y hacia otro. Es una realidad, se están dando casos y yo creo que también desde las organizaciones tenemos que tratar de facilitar la vida a las empresas de un lado y otro. Además, en el caso de España tenemos esa responsabilidad, es decir, tenemos un pie en Europa y otro pie en América Latina y es nuestra responsabilidad el tratar de facilitar a todas las empresas el que fluyan de una forma u otra. Voy a ser muy rápido porque sé que el tiempo, pero no quería dejar de comentarles cómo estamos tratando de dar solución a todos esos problemas o facilitar la vida a estas empresas, en el caso de España, y que estoy seguro de que tendrá evolución principalmente en América Latina. Bueno, long tail, lo ha comentado la larga cola, lo ha comentado Arancha, al reto al que nos enfrentamos, junto con la complejidad de la que hablábamos antes. Bueno, esto nos llevó, en el caso de España, ya desde hace años, a las organizaciones del sector, la Federación de Editores, FANDE como distribuidores y CEGAL como librerías, a desarrollar una serie de sistemas, pues básicamente para facilitar, por una parte, la gestión de los metadatos a través de DILBE, por otra parte, el intercambio de información comercial normalizada a través de SINLI, una factura, un albarán, que todos habláramos el mismo idioma y que esos documentos fueran fácilmente integrables en los sistemas de librerías o distribuidoras. Una herramienta de venta en librerías que diera datos al sector de lo que se está vendiendo realmente en librerías. Hablábamos antes de los datos, es el caso de LibriRed y de CEGAL en Red, gestionado por CEGAL. Y una serie de normas o protocolos sobre cómo tratar cada uno de los procesos que se dan en esa cadena de comercialización del libro. No son tanto una herramienta tecnológica, sino pongámonos de acuerdo en cómo hay que documentar una devolución o qué llamamos a un libro agotado o qué le llamamos descatalogado.
Bueno, básicamente este es el esquema que les he descrito de las distintas herramientas. Son todas ellas complementarias y tratan de reflejar cada una de esas realidades. Les voy a hablar más en concreto de Synly, de la que damos servicio o que damos el soporte técnico, aunque son todas sectoriales, desde FANDE, desde la Federación de Distribuidores, que, como les decía, se trata de normalizar esos documentos comerciales y hacerlos por una vía electrónica que permita intercambiarlos entre los distintos eslabones de la cadena de comercialización. Importante, los documentos no pasan por ninguna entidad centralizadora. El librero envía el pedido al distribuidor o al editor. El distribuidor se lo envía a la librería la información sobre el albarán de lo que le va a entregar, pero nadie controla qué es lo que se está circulando. Estos son los documentos normalizados hasta la actualidad. Algunos, como han visto, entre librero y distribuidor, otros entre distribuidor y editor. Esto es un tipo de formato de la información que está normalizada, que quien realmente tiene que entenderlo es la máquina, no nosotros. Y actualmente son 4.260 empresas las que forman parte de la comunidad de usuarios Synly. Como ven, hay 250 editoriales, 172 distribuidoras, 3.790 librerías y, muy importante, 48 servicios de apoyo. Son las empresas de software de gestión editorial que participaron en el desarrollo desde el inicio y que, al final, Synly se ha convertido en una herramienta de uso habitual entre todos los operadores del mundo del libro en España. Un dato muy simple, en una librería de tamaño medio-grande, en concreto la librería Rayuela de Málaga, bueno, pues el uso de Synly le suponía un ahorro de unas 500 horas anuales de trabajo, es decir, unos 10.000 euros de ahorro anual. El sistema es gratuito. El sistema fue desarrollado por las organizaciones empresariales para facilitar la vida fundamentalmente a las pequeñas librerías. Toda la información, si están interesados, está en la web de FANDE, la pueden conocer. Por supuesto, es un sistema vivo. Vamos desarrollando nuevos documentos en función de las necesidades. Se ha desarrollado un campo para dropshipping en el documento correspondiente o un documento de impresión bajo demanda para la interrelación entre los distintos eslabones, etc. Y muy rápido, las normas, también esos protocolos, normas para la cadena de suministro del libro. También las hemos desarrollado. En este caso no es una herramienta tecnológica, sino son simplemente protocolos de cómo debemos funcionar para, en todo ese entramado que veíamos de flujo de ida y vuelta, tratar de optimizar o minimizar los errores y los costes. Bueno, tienen ahí, si están interesados, tienen también toda la información sobre cada uno de los protocolos. Resumen. Desde mi punto de vista, cosas en las que tenemos que avanzar. Van a hablar, hemos hablado durante toda la mañana y vamos a seguir hablando, metadatos igual más venta. Eso está claro, es un principio fundamental. Es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, lo que comentaba, sin metadatos no puedes construir lo anterior, pero no puedes, con dar los metadatos, quedarte relajado como editor. Yo ya he hecho mi función. No, es necesario, como hemos visto, mucha más implicación en ese cambio de modelo de oferta que comentaba Arantxa hacia un modelo de demanda. Impresión bajo demanda uno por uno. Bueno, no les tengo que decir nada. Una estrategia digital integral por parte de la editorial. Estrategia digital no quiere decir pasar de libro impreso a libro digital, sino una estrategia digital para seguir vendiendo muchos libros impresos, pero que implica tanto en la producción como el marketing. Tecnologías. Tenemos herramientas. Como ven, se han desarrollado. Son herramientas accesibles, son herramientas en muchos casos gratuitas y que están al alcance de la mano de todos los profesionales del sector. También las distribuidoras para el desarrollo de estas herramientas han invertido mucho durante los últimos años en logística, en capacidad para entregar en menos de 24 horas, en dar herramientas para que las librerías compitan a su nivel con Amazon, aprovechémoslas. Pero acompañémoslas también de capacitación y de formación. De nada sirven estas herramientas si no capacitamos y no formamos a los profesionales en su uso. Han de ir en paralelo. Reforzar el papel de las librerías físicas, las tres Cs del profesor Rafael y más la cuarta C de la conexión, de la conectividad, la web marca blanca, el poder ofrecer todos los libros disponibles, como decía, la capacitación, la escuela del libro, y llamas a un ámbito más general en qué posición está el libro y la lectura frente a otras alternativas de entretenimiento y ocio, que entiendo que es una cuestión más en cómo vendemos nuestro relato como sector de que el libro sigue teniendo sentido y es el corazón, digamos, de la industria cultural. Muy rápidamente, y aquí me cambio
a mi sombrero de agencia interna o de asociación internacional. Fue creada hace ya 8 años, actualmente forman parte de ella esas empresas de esos países que tienen en pantalla, y desarrollamos una serie de proyectos bien interesantes. Hablando con Mónica, y quería destacar sobre todo el de lo que hemos creado ahí, hablando de ese puente atlántico, en colaboración también con la Feria del Libro de Frankfurt, conectar a editores internacionales que buscan distribuidor fuera de su país y distribuidores que ofrecen sus servicios. Es una plataforma que se llama Publishing Distribution Platform, es gratuita y abierta, y creo que alguna presentación haremos para la CANIEN, espero, en las próximas fechas al respecto. Gracias, disculpas por haberme pasado unos minutos, y a su disposición en lo que necesiten. Tienen mi contacto y será un placer poder atenderles. Muy bien, a continuación vamos a tener una mesa redonda cuyo título es Distribución eficaz para fomentar la bibliodiversidad. Vamos a invitar nuevamente a José Manuel Anta para que nos acompañe en esta mesa redonda. Invitamos también a Ricardo Costa, CEO de MBB Brasil. Tiene 23 años de experiencia en el mercado editorial. Trabajó como representante de la Frankfurter Buchmesse para América del Sur. Comenzó como director editorial y de marketing. También realizó trabajos de consultoría en planeamiento editorial y de negocios. Y por más de 6 años fue socio director de Publish News en Brasil. Es licenciado en análisis de sistemas y tiene una especialización en edición. Comenzó su vida profesional en el mundo del entretenimiento como gerente de producto de HBO Brasil. Invitamos entonces a Ricardo Costa al escenario. Siluen Senker es directora general de Solar, Servicios Editoriales, Sociedad Anónima. Fue pionera en la implementación del modelo de negocio de distribución bajo demanda en México, proyecto que sigue impulsando a través de la plataforma Librántida. Es miembro del Instituto del Libro y la Lectura, IAC, y actualmente trabaja para unir redes entre editoriales e instituciones de distintos países, así como para fortalecer el acceso a la bibliodiversidad. Y nuestro moderador, Antonio Alonso, es licenciado en periodismo con numerosas especializaciones en diferentes ámbitos. Fue director ejecutivo de Sociedad de Movimiento, AC, y en Casa de la Sal fundó Plan B para el Desarrollo, AC. En la actualidad colabora como secretario técnico en Aliar RCE, Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México, cuyos integrantes son los organismos empresariales del país. Es director general de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. En el ámbito educativo es el coordinador académico del Diplomado en Responsabilidad Social y Participación Ciudadana en la Universidad Intercontinental, y es docente en varias universidades. Así que, Antonio, adelante con esa mesa. Gracias, gracias. Pues esta mesa vamos a estar platicando sobre el tema de la distribución, y a manera de contexto y encuadre me gustaría comentar que hoy se lee más que nunca porque los contenidos editoriales han incluido nuevos formatos, géneros y tienen nuevas las audiencias. El libro y las publicaciones periódicas son objetos culturales que definen a una nación y son viajeros y a veces también náufragos y otras veces embajadores. Somos ciudadanos de la aldea global que nos determina como sujetos, algunos aún en la transición de analógicos a digitales. Hay una responsabilidad social, ética y cultural que debemos de tener en cuenta. El libro, como fuente de conocimiento y una buena estrategia de distribución, es vital para lograr estos objetivos. Desde distintas voces y experiencias, en esta mesa sumaremos perspectivas que enriquezcan las estrategias de sostenibilidad en el ámbito editorial, teniendo como aliado los metadatos, la impresión bajo demanda y las publicaciones digitales. Sin más preámbulo, y para darle la voz a quien merece y a quien venimos a escuchar, me gustaría lanzar una primera pregunta detonadora para que a partir de ahí construyamos un diálogo, y si ustedes están de acuerdo, al final yo creo que por la importancia de la mesa podríamos dar un espacio para abrir preguntas, para que también puedan participar los asistentes. En ese sentido, me gustaría lanzar la primera pregunta y poner sobre la mesa,
¿qué acciones está realizando la industria de contenidos editoriales a favor de la bibliodiversidad, la sostenibilidad y el derecho a la lectura? No sé, Shiloh, que si quieres empezar, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a Contec. Muchas gracias por la introducción, Antonio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartiendo con Ricardo y con José Manuel. Y yo también les voy a hablar desde el punto de vista de la distribución bajo demanda, que es un tema que ya tocó Arancha, que ya tocó José Manuel, y que como ya dijeron de los metadatos, espero que se siga hablando del tema durante todo el resto de Contec, porque la verdad es que es un modelo fascinante. Entonces, bueno, justo la pregunta que haces, a mí me parece que dentro del ADN de la distribución bajo demanda está justamente este concepto de bibliodiversidad, y dentro de la bibliodiversidad el de la internacionalización y de la sustentabilidad, por supuesto, que debemos enmarcarlo en tres ejes, ¿no? Uno, que es la reducción al impacto ambiental, que causa un beneficio social y que, por supuesto, también causa un beneficio económico, como ya lo han estado mencionando. Entonces, bueno, en términos de bibliodiversidad, la distribución bajo demanda creo que es un negocio que nació justamente para poder ofrecerle bibliodiversidad a las librerías y a los lectores principalmente, y poder seguir distribuyendo los títulos de las editoriales, porque como bien ya vimos a lo largo de estos últimos minutos, de esta última media hora, cada vez existen más libros en el mercado, afortunadamente cada vez publicamos más y evidentemente sus títulos no caben en todas las librerías, ¿no? Ustedes saben que el producto libro es el producto que más códigos de barra genera en el mercado, y si de 2014 a 2019 publicamos en Iberoamérica alrededor de 2 millones de títulos, pues no hay librería que pueda albergarlos todos. Y por otro lado, estamos también en esta otra crisis que se puede ver de dos caras distintas, en la que como cada vez tenemos más publicaciones, pues hay lectores de nicho, cada vez los bestsellers venden menos, y esas ventas que son menores, pues hay que subsanarlas con un catálogo que es el long tail del que hemos estado hablando, ¿no? ¿Y eso cómo se puede lograr? Pues a través de la distribución bajo demanda, que es uno de los puntos que mencionó ya Arancha. ¿Por qué? Porque así podemos estar ofreciendo todo el tiempo libros en formato papel, porque aunque se vendan de manera electrónica, el resultado son libros en formato papel. Y no importa que los libros se pidan 100 ejemplares de uno al día o uno cada 5 años. Lo importante es ofrecer esos títulos y que haya esa bibliodiversidad en el mercado, ¿no? Es decir, sí hay veces que muchos títulos se quedan parados, ¿no? Como mencionaban, del 30% que no se venden en un solo año. Pero también es cierto que después de un tiempo llega un lector que lo quiere encontrar y que lo que buscamos es que pueda acceder a esos títulos, ¿no? O sea, que cada vez que un lector esté buscando un contenido pueda encontrarlo. Y en ese sentido también vamos con el de revivir catálogo muerto. ¿Por qué? Porque muchas veces las editoriales ya se acabaron el stock, llega un nuevo lector y quiere acceder a ese título y para las editoriales pues no es rentable volver a imprimir 1,000 ejemplares para satisfacer la demanda de un solo lector. Entonces, con la distribución bajo demanda, se puede satisfacer la necesidad de todos los lectores todo el tiempo. Y por el otro lado, está la parte de la internacionalización. Que igual y voy a ser un poco repetitiva, pero no importa, porque hablar de distribución bajo demanda siempre es muy bonito. Entonces, lo que viaja dentro de este modelo, pues, es el archivo, no viajan los libros. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las herramientas principales? Metadatos, una plataforma tecnológica y una planta de producción, ¿no? Y por medio de esas herramientas podemos hacer convenios con otras plantas de producción en otras partes del globo. Nosotros, por ejemplo, en Libra Antida trabajamos con en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos, y lo que hacemos es que viaje el archivo y que vendan e impriman localmente. ¿Por qué no hay costos de inversión, ¿no? ¿Por qué se reducen? Y es algo que me gustaría complementar, porque el modelo de negocios es a la inversa, ¿no? Aquí no se trata de que el editor primero imprime y paga esa impresión y ve si se venden los títulos, sino que el lector paga el 100% de la producción a la librería
La librería a nosotros como distribuidores nos paga un porcentaje, con eso cubrimos los costos de producción y le damos a la editorial el porcentaje acordado. Entonces, en ese sentido, el principal fin de la distribución bajo demanda es poder ofrecer bibliodiversidad y llevar catálogos a otros países y traer de otros países catálogos. Entonces, como para cerrar un poco este tema de estos tres ejes, ¿no? De que con la distribución bajo demanda existe esta reducción de impacto ambiental, como ya lo mencionó Arancha, existe también un beneficio económico porque ayuda a las librerías a que puedan vender más, a que puedan aumentar su catálogo y no tiene costos de inversión para las editoriales. Y hay un beneficio social, que es llevar bibliodiversidad a más lectores. Gracias. No sé, José, adelante, por favor. Sí, por añadir alguna reflexión más a lo que ha planteado Silwen en relación con la bibliodiversidad. Lo he comentado en la presentación, creo que somos afortunados por trabajar en este sector como es el del libro, en la medida en que el nivel de creación es abrumador y en el que somos la principal industria cultural en relación comparado con otras industrias culturales. Bien es cierto, durante los últimos años, las barreras de entrada para convertirse en editor, por llamarlo de alguna forma, o autoeditor, son cada vez más bajas. Es decir, la oferta es inmensa. Y posiblemente con tecnologías como la inteligencia artificial y demás, se multiplique por 10 esa oferta. Entonces, el océano que hablaba de títulos disponibles, yo soy un convencido de que eso es maravilloso, es decir, el que tengamos esa inmensa oferta como lectores es fantástico. Ahora bien, si me pongo el sombrero de comercializador o de profesional de este sector, el reto es descomunal, el que tenemos que, empezando por ustedes como editores, es decir, y vuelvo a esa reflexión, ¿cómo consigo hacer conocer que este libro, este título que he lanzado al mercado, con la mayor de mis ilusiones, con inversión, con dificultad, puede llegar a su potencial lector? Yo creo que verdaderamente ese es el reto. Es decir, la impresión bajo demanda es una herramienta fantástica y permite disponer de un libro impreso en prácticamente cualquier lugar del mundo a un precio razonable. Eso era impensable hace años, ahora ya es una realidad. Antes hablaba de Ingram. Ingram firma con sus editores en Estados Unidos contratos globales. Si el editor quiere distribución mundial, puede tener distribución mundial. Si la quiere solo para Estados Unidos, Alemania y Francia, puede tenerla. Quiero decir, ya no hay limitación geográfica en ese sentido, apoyado en partners locales para poder imprimir. Vuelvo a insistir, y yo creo que es una de las reflexiones en las que como sector debemos tratar de analizarlo. ¿Cómo conseguimos ese descubrimiento de ese libro? Sobre todo, creo que es un reto muy importante para editores medianos y pequeños en el que tendrán que trabajar directamente, y por eso incidía en que los metadatos son fundamentales, pero es necesario, pero no suficiente. Hay otras cosas en las que hay que trabajar y que hay que invertir, porque si no, de nada sirve ese esfuerzo inicial que se ha desarrollado. Y, por supuesto, apoyarse en especialistas, en partners y demás que puedan ayudarnos en esa función. Gracias, José. Ricardo, no sé si quieras cerrar este punto, pero creo que también desde tu perspectiva y como encargado de MBB en Brasil, me gustaría también poner sobre la mesa algo que se está comentando. Entonces, los metadatos son la clave para la difusión y la visibilidad de las publicaciones como puerta de entrada. Bien, antes de más nada, gracias Contec por la invitación, gracias Marifé, muy contento de estar acá. Estoy nervioso. Primero, gracias a mis colegas por hablar tanto de metadatos. Casi no necesito hablar mucho más. Pero como dijo José, metadatos, yo creo que es el primer paso, pero es uno paso. Tenemos que hacer muchas cosas. Pero nosotros acá estamos a intentar ayudar
con este paso de los metadatos. Los metadatos son muy importantes para la diversidad de los títulos llegar a las personas, porque no es posible saber que el libro fue lanzado en México y yo estoy mismo en México, en otra ciudad o que sea, si no se tienen las informaciones. Sí, metadatos no son nada más que informaciones. Ups. Yo no estoy en el WhatsApp aquí, estoy solamente tomando apuntes. En Brasil, por ejemplo, salen 50 nuevos títulos al día. ¿Cómo se va en media? ¿Cómo se va a hacer 50 nuevos títulos conocidos a tanta gente? ¿Cómo se va a saber? ¿Cómo las librerías van a encontrar estos libros? Entonces, siempre que hablamos de metadatos, yo hablo de encontrabilidad. Yo creo que esta palabra no existe en español, no existe en portugués, pero es la palabra que yo traducí más o menos del inglés, que ellos ya inventaron discoverability. Entonces, encontrabilidad. Metadatos es sobre esto, es sobre encontrar los libros. Hay una broma en Brasil que el grande miedo de los libreros es lo cliente que llega y, mira, yo quería aquel libro de la tapa roja. Y esto es toda la información que el cliente tiene. El libro de la tapa roja. Entonces, el librero hay que buscar estos libros. Entonces, yo entiendo que los metadatos son fundamentales para que se encuentren los libros, para que los libros van a otros puntos, sean internacionalizados. Una vez que usan los metadatos estandarizados, es posible que ponemos los metadatos acá en México, las librerías de China van a saber las informaciones de manera correcta. Entonces, usar los metadatos, usarlos con estándares internacionales, va a hacer con que los libros puedan ser encontrados y así ayudamos con la diversidad, porque no son solamente los libros grandes, son importantes, todos hablan de ellos, están en las pantallas, los periódicos, los autores son famosos, entonces esos ya son conocidos. Pero los demás que son tan importantes cuantos necesitan ser encontrados. Los metadatos hacen con que los motores de buscas, Google, Bing y otros, los encuentren y los muestren con más facilidad. Entonces, fundamental para que se tenga diversidad en el mercado. Perfecto, gracias. Como nos damos cuenta, hay una diferenciación cultural en cada región, en cada país, pero no podemos ubicar problemas comunes y a partir de esa premisa de que hay problemas comunes podemos encontrar soluciones comunes. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta: ¿cómo podemos atender las necesidades lectoras geográficamente distantes con la internacionalización, con el tema de impresión bajo demanda, pero qué otro tipo de innovaciones tecnológicas podríamos encontrar para poder tener una distribución eficaz? Bueno, lo que pasa es que yo creo que se trata de jugar con diferentes modelos de negocio, ¿no? Y que viendo y haciendo números con cada uno de esos modelos de negocio podemos llegar a otros lados, ¿no? Y entonces hay que utilizar las herramientas que tenemos, claro que comenzando por los metadatos. Pero, por ejemplo, de distribución bajo demanda, nosotros lo que decimos, comienza a vender y a distribuir en otros países y a conseguir otros clientes, que si quieren ver una muestra, pues lo pueden comprar en una librería, no pasa nada, les va a costar 200 pesos. Y si consigues ese cliente, pues ya puedes comenzar a producir localmente, ¿no? Y puedes entonces comenzar a hacer mercado en otros lugares, ya con una inversión, pero con una inversión que tienes estudiada
por datos, por promoción que hiciste, que sí funcionó, etcétera. Y que también puede funcionar no nada más con la distribución bajo demanda, sino también con el libro electrónico, con el audiolibro. Gracias. Ricardo. Yo pienso que no es nada, no es una grande, no es una tecnología, pero yo pienso que una cosa que puede ayudar mucho que los libros viajen es la cooperación, es la colaboración entre los players del mercado y del mercado de diferentes países. Esto es una cosa que me encanta mucho en los encuentros internacionales, poder estar acá hoy, poder estar en ferias diferentes, porque ahí se crean conexiones y estas conexiones van a hacer con que sea posible, si yo tengo una editorial, voy a conocer una imprenta en África, en Europa, que va a producir mi libro ahí. Entonces, tenemos mejores eso, podemos hacer un bajo demanda ahí, podemos tener una pequeña producción, que sea. Entonces, yo veo la cooperación del mercado como una llave para que se pueda llegar más lejos. Gracias. José. Sí, yo en ese sentido, me ha encantado la palabra que ha creado Ricardo, como nuestro amigo brasileño, de encontrabilidad, porque traduciendo ese término anglosajón, pues creo que es muy importante el hecho de fomentar la encontrabilidad de los libros. Voy a remitirme también a la presentación. Ponía también el foco en el ámbito de la librería, porque históricamente, tradicionalmente, la librería es el sitio donde encontramos los libros como lectores. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión, y se está haciendo a nivel internacional, de cuál es el rol de la librería actualmente, cuando podemos adquirir cómodamente desde nuestra casa cualquier libro que se edite en el mundo y nos lo van a hacer llegar, por supuesto en digital, de forma inmediata, pero también de forma impresa. Entonces, ¿qué nos lleva a salir a la calle, visitar una librería un día de calor, un día de sol? Bueno, pues este debate yo creo que tiene sentido el que lo valoremos o lo analicemos como sector, porque al final la librería es el escaparate del encuentro con los libros. Y es responsabilidad del sector tratar de ayudarles y tratar de generar esos contrapesos para que ese encuentro con los libros se produzca en el espacio de la librería frente a otras alternativas multinacionales estilo Amazon, que no son realmente una librería. Todos en esto coincidimos. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues, y esta es una responsabilidad del sector, vuelvo a decir, con herramientas que les permitan tener una cierta capacidad de hacer cosas parecidas a las que hace Amazon, sin intentar en ningún caso ser Amazon, porque Amazon solamente hay una empresa. Pues que los libros puedan conseguirlos en un plazo de tiempo razonable. Una cosa que nos empeñamos mucho en España con las librerías, nunca digas no tengo disponible un libro. Los libros están siempre disponibles. No puede que no lo tengas físicamente en la librería en ese momento. Pero si le dices que no lo tienes a un cliente, lo que va a hacer antes de salir de tu establecimiento es abrir su celular y comprar en Amazon el libro, en Amazon o en otra plataforma. No digas no, sí, no lo tengo disponible, pero lo voy a conseguir en 24 horas, en 48 o en 72, porque sé que cuento con herramientas, impresión bajo demanda, logística, la inversión que se ha hecho, que me van a poder facilitar. No solo vas a contar esto al cliente, pero tú como librero lo sabes. Entonces, este tipo de herramientas no tienen sentido si no capacitamos, si explicamos, si hacemos colaborar al sector en que verdaderamente las conozcan y las utilicen. Gracias. Las librerías son un escaparate muy importante, pero en ese sentido también me gustaría preguntarles cuál es el papel de las bibliotecas públicas y privadas para aportar en este sentido. Bueno, te puedo compartir un poco de lo que tenemos en Brasil con Metabooks Brasil, que hicimos una cooperación con el sistema brasileño de bibliotecas públicas para que las bibliotecas encuentren los libros por la búsqueda de los metadatos y sepan dónde lo pueden comprar, quién es la editorial,
Y así que las bibliotecas van a tener una diversidad más grande en su catálogo. Y yo creo que este es el primer paso para que la biblioteca pueda a presentar la diversidad para todas las personas que ahí buscan información. Porque básicamente las personas van a las bibliotecas para conocer, para tener más información. Claro, yo pienso que hay que tener más entrenamiento para las personas que van a trabajar en la biblioteca, que van a atender los clientes de la biblioteca, pero hay que poner los libros ahí. Entonces, intentamos ayudar a la biblioteca que conozca, que encuentre los libros diferentes, los libros más variados, para tener ahí una diversidad en la biblioteca. Entonces, yo creo que lo importante es que la biblioteca tenga una diversidad. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nosotros recientemente acabamos de empezar a trabajar con bibliotecas. Y bueno, es muy interesante porque justamente les traemos un catálogo que antes no les habían ofertado. Pero me quedé pensando justo por lo que acaba de decir José Manuel antes, en el que, o sea, estamos en México todavía limitados, ¿no? Y que este es como un punto que deberíamos tomar. ¿Cuáles son los obstáculos para poder ofrecer esa bibliodiversidad, ¿no? Para llevar ese catálogo a las bibliotecas, para que las librerías puedan subsanar las ventas que están perdiendo. Y me parece que en México hay muchísimos obstáculos para poder llevar los metadatos, que es el paso número uno que ya platicamos varias veces, al canal de ventas para que los lean, los consuman, para que nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, ¿cuál va a ser el formato estandarizado para comunicar esos metadatos? Entonces, ya existen un montón de herramientas en México, existen empresas que venden a hacer esos metadatos y que lo están haciendo súper bien como Metabooks, pero todavía falta que nos terminemos de poner de acuerdo, porque ahorita pues los esfuerzos que estamos haciendo son aislados, ¿no? Nosotros hemos logrado conectarnos con muchos canales de venta, pero muchos otros todavía están muy, muy lejos de esa realidad, ¿no? Y es como dice José Manuel, es que en España, o sea, no les puedes decir, no tengo el libro, ¿no? O sea, te las vas a arreglar porque ya tienes varios acuerdos con logista, pero con tal y tal y tal, y lo vas a surtir y se lo vas a surtir al día siguiente o se lo vas a llevar a su casa. Pero acá todavía nos falta mucho camino por recorrer y mucho por trabajar para que logremos ponernos de acuerdo e incorporemos dropshipping y distribución bajo demanda, por supuesto, a todos los canales, ¿no? Porque ahorita hay muy pocos que lo tienen, independientemente de que sean librerías grandes o chicas. Y lo mismo me parece que pasa con las bibliotecas, o sea, trabajamos de una manera pues un poco arcaica que nos hace hacer pues el triple de trabajo, que sea muchísimo más lento y que las publicaciones tarden el triple en llegar a donde tienen que llegar. Okay. Gracias, Shilwen. Acusamos de recibo por un comentario que hubo en una mesa anterior desde la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Hemos estado generando varias capacitaciones, como bien se comenta acá, para tratar de transformar el ecosistema y la innovación y la capacitación son fundamentales en ese sentido. Y yo creo que el tema de la cooperación internacional, hoy estamos haciendo una alianza con la Cámara Colombiana que nos permite darle más potencia a toda esta nueva perspectiva de innovación y abordaje en diferentes temas. Entonces, creo que eso también es muy importante mencionarlo. Me gustaría también tocar otro punto. ¿Cuáles son ¿qué está sucediendo con la promoción y distribución de contenidos de editoriales universitarias? Que eso también es un tema muy importante. Bueno, yo creo que las publicaciones académicas son fundamentales. Justo el año pasado sacaron un estudio que hicieron entre el CERLALC y la ULAC y algunas otras instancias que ahorita no recuerdo, que se llama la cartografía de la edición académica en Iberoamérica.
Y entonces, de estos títulos publicados de 2014 a 2019, que son alrededor de 2 millones, casi la mitad son publicaciones académicas. Es decir, las publicaciones académicas son súper importantes para que haya bibliodiversidad, ¿no? Son la mitad de la bibliodiversidad existente. Y pues muchas veces los dejamos de lado porque sentimos que no es tan comercial. Ahora, hablando de bibliodiversidad y que necesitamos ese long tail, a mí me parece que es fundamental comenzarlos a incorporar al comercio del libro, porque muchas publicaciones no están hechas para comercializarse, ¿no? Ese no es el fin y no se puede. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo con editoriales universitarias. Ahorita tenemos alrededor de 30,000 títulos que distribuimos y de esos 30,000, más o menos el 5% es catálogo universitario. Y de ese 5%, por ejemplo, de nuestras ventas mensuales son alrededor de un 30 o 20%. ¿Por qué? Porque por lo general es catálogo que no se encuentra físicamente en las librerías. No tenemos un bestseller como tal, sino que son ventas de uno a uno, ¿no? Que hacen una suma, una gran suma. Entonces, bueno, a mí me parece fundamental incorporarlas para que haya bibliodiversidad. Por el otro lado, nosotros hacemos muchas eventos con las editoriales universitarias para convencerlos de que entren estos modelos de negocio. Y no tanto para convencerlos, porque sí están convencidos, pero los trámites muchas veces son muy burocráticos y tardan mucho tiempo. Se hemos tardado hasta 2 años en firmar un contrato. Y también hacemos cosas como este año vamos a hacer las terceras jornadas en torno a la edición académica, que la hacemos en mancuerna con la ULAC, con la Red al Texto, con ACEUC, con EUPERÚ, con la REDUCH, que es la Red de Chile, y con el Instituto del Libro y la Lectura. Y lo que buscamos es que el público sea principalmente editoriales universitarias, pero ayudarlas a contactar a otros actores en otros países para que cuando llevemos su catálogo les sea muchísimo más fácil. Y en ese sentido, trabajar justamente lo que decía Ricardo, que son alianzas, y alianzas de confianza, ¿no? De alguien que le recomienda a otro a alguien y que sabemos que esa es una persona que le va a ayudar a tocar base con las personas que necesite para llegar a otros países. Gracias, Shulen. José, no sé si quieras. Sí, puedo hablar quizás, por poner un ejemplo práctico del caso de España, donde la asociación, existe una asociación de editoriales universitarias que ha ido desarrollando una estrategia específica y común para todos sus miembros, para todos sus asociados, creando incluso una plataforma específica de distribución. Se llama un ebook, como una evolución, digamos, de la propia asociación, y que está colaborando dentro del espíritu de colaboración que hablaba Siluén con distintos, pues con redes de librerías, con el mundo de las bibliotecas, con otras editoriales fuera del ámbito de la edición universitaria, con presencia internacional también, y buscando también esa especialización en ese terreno. Me parece un referente, un ejemplo interesante. Además, en el caso de la edición universitaria, yo creo que tiene sentido, y algún proyecto están desarrollando en esa línea, la identificación de comunidades. Antes hablaba Silvén también de la venta uno a uno, porque son títulos tan específicos donde tiene mucho sentido el segmentar por comunidades de intereses. Entonces, esto me lleva al debate de en qué medida, yo creo que ahí se están desarrollando herramientas al respecto, el editor, y a lo mejor es una pregunta más para ustedes como editores mexicanos, tiene información sobre sus clientes lectores, es decir, en qué medida conocen a sus clientes, las comunidades de clientes, y no estamos trabajando desde un punto de vista con una caja negra, de que no sabemos, lanzamos los libros, pero no sabemos lo que hay detrás, más allá de cuando vienen devueltos, hablamos desde la figura del editor. En ese sentido, estoy viendo cada vez más en España editoriales medianas y pequeñas que incorporan su carrito de venta de libros en la página web. Su principal canal son las librerías, y no es para
hacerles mal a las librerías. Lo entiendo, y tampoco las ventas directas que hagan como editorial les están solucionando, digamos, su cifra de negocio. Pero lo veo más como una forma de, precisamente, de interactuar con sus lectores y con sus clientes y de crear comunidad y de poder informarle de los libros que se van produciendo. Creo que ahí está todo por desarrollar. El ámbito de la edición universitaria es uno de los que está dando ejemplo un poco en ese terreno. Gracias. Ricardo. Tengo unas historias un poco raras, pero vamos ahí. Bueno, las editoriales universitarias en Brasil estaban, yo diría que un poco retrasadas en el tema de digitalización, llegar a sus lectores, estaba muy cerrada en la comunidad de la universidad. Pero ya están a trabajar hace algunos años para cambiar esto. Pero había un distribuidor que empezó a trabajar con distribución de libros universitarios. Y lo invité a trabajar con nosotros, a poner sus datos en MetaBooks. Y su respuesta fue que no, porque esto es mi ventaja competitiva. Entonces, solo yo tengo las informaciones de los libros. Que así que no lo puso, pero ahora las editoriales están empezando a hacerlo. En contrapunto a esto, creo que la mejor librería de São Paulo, Martins Fontes, su dueño estaba en la librería y estaba a observar una persona que trabajaba ahí, y llegó un cliente, pidió un libro, buscó en el stock de la librería, lo siento, no tengo, ese fue el cliente. Entonces el dueño llegó y, mira, ¿qué piensas que este cliente va a hacer ahora? Creo que va a buscar en Google. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hiciste? Le enseñó, busca si no tenemos, ¿podemos proveer en 2-3 días? No podemos. Bueno, entonces esta librería lo tiene, vas la dirección en esta y puedes ir a tal librería y comprar el libro. La próxima vez, muy probable que este librero, este cliente, va a volver acá y no a la otra librería. Entonces, la diferencia en cómo se posicionar, cómo atender al cliente, creo que este es el punto. Y creo que es una dificultad que tenían las editoriales universitarias, al menos en Brasil, que solo miraban allí las personas que estaban en la universidad y ahora están abriendo un poco más su perspectiva. Gracias, Ricardo. Como nos damos cuenta, las realidades parecen ser distintas, disímbolas, pero las soluciones son comunes y transversales. Entonces, creo que podemos encontrar muchos puntos que nos unen, ¿no? y soluciones comunes en ese sentido. La cooperación, las alianzas y las estrategias compartidas serán clave en esta búsqueda de satisfacer las necesidades lectoras y ser responsables socialmente. A manera de conclusiones finales, les pediría algún comentario final. Estamos sobre el tiempo, sabemos que tienen que ir a comer y la agenda está muy apretada, estamos más de una hora desfasados. Entonces, yo les pediría, por favor, a manera de reflexión, un comentario final a cada uno, por favor. Shiluen. Gracias, Antonio. Se pasó muy rápido el tiempo y yo lo que resumiría y la sugerencia que le daría y que le doy al mercado siempre, pues es utilizar herramientas tecnológicas, jugar con los diferentes modelos de negocio, que no les dé miedo, y hacer alianzas estratégicas que sean funcionales con alguien que ustedes conozcan, que sea de confianza y que los ayude a hacer más alianzas. Gracias. Ricardo. Bueno, muchas gracias. El tiempo vuela, como decimos en Brasil. Yo les diría que lo importante es disponibilizar
Cuanto más informaciones sobre tu título posible, siempre, infórmalo, usa una plataforma, no use una plataforma, use que sea, pero ponga un poco de tiempo todos los días en los metadatos. No es gastar tiempo con metadatos, es invertir tiempo en metadatos. Sabemos por varias encuestas hechas por GFK, por Nielsen y otros, que los buenos metadatos hacen los libros vender más que el doble. Entonces, 15 minutos al día, media hora al día en metadatos, va a hacer diferencia en sus resultados finales. Estamos aquí a disposición también para hablar de esto. Gracias, Ricardo. Rutinas saludables. Adelante, Juan. José, muy rápido. Desde mi punto de vista, fundamental, colaboración. Colaboración entre los distintos agentes del sector. Los problemas son generales y las soluciones son de colaboración. No hay problemas del editor, del distribuidor de la librería. Son problemas del sector, porque vivimos en el sector afortunado y desgraciadamente que hemos descrito un poco esta mañana, y que con diferencias, pero se replica a nivel internacional. Soluciones de colaboración, tanto internamente en el sector como con alianzas internacionales. Es decir, si nos hemos enfrentado ya a situaciones o a retos similares, tratar de aprender de la experiencia de otros, y yo creo que estos encuentros tienen sentido en esa posibilidad. Buenísimo. Pues muchas gracias a todas, a todos. Tenemos un problema de tiempo, como les comenté. Si hubiera preguntas, yo les pido, por favor, que aquí tenemos tres expertos para que se puedan acercar y comentar algún punto que se haya quedado en el tintero. Nos vemos en un ratito. Los invitamos a que puedan ir al almuerzo y gracias por su atención.